Hi, good morning. Good morning. I mean, good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi, Yes. Patricia. Good evening. Welcome. Hi. Okay. Just let me set up something here on my computer because I'm just checking the platform in order to see if everything's going. Okay. Let me share my screen right now. This and this too. Okay, guys. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Okay, Se good, escucha. excellent. Bien, sean bienvenidos. Mi nombre es Wilmer Granados. Mi nombre completo es Wilmer Antonio Granados Ramírez. Yo actualmente, pues, soy licenciado en idioma inglés. Estoy estudiando una maestría en lingüística. Ahorita estoy, bueno, como tesista, ya finalizando lo que es este nivel académico. A contarles un poco acerca de mi experiencia laboral para introducir, pues, parte de mi conocimiento. Primero, pues, yo trabajo en la Universidad Gerardo Barrios, en la sede de Usulután. También he estado trabajando con inglés corporativo por alrededor de 2 años y medio. He estado trabajando en unos colegios y he sido parte también del el Ministerio de Educación. De igual forma, dentro de mi formación académica, comentarles, ¿verdad? Que saqué una especialidad experto en tutoría virtual, también en Blended Learning, en marketing educativo, que es parte del background que corresponde a mi experiencia, ¿verdad? Quisiera conocerlos a todos ustedes. Pues, veo que es un grupo nuevo. Anteriormente no creo que no había estado con ustedes. No sé si alguno ha tomado clases anteriormente, pues en alguno de los módulos que hemos estado desarrollando anteriormente, ¿verdad? Creo que la mayoría son nuevos y es primera vez que toman una, por lo que veo, ¿verdad? En el listado es primera vez que toman una clase conmigo. Veo por aquí, vamos a ver, 11 personas que están conectadas en este momento. Sí me gustaría conocer algo de ustedes. Pueden mencionar, pues, si gustan, algo que a ustedes les guste, algo que a ustedes no les agrade, de dónde es. Pueden mencionar su centro de trabajo. También, de igual forma, puede incluir dentro de su pequeña presentación que va a ser ahorita, pues, ¿qué es lo que le gustaría alcanzar en este módulo que corresponde a principiante 3? Así que no sé quién quiere comenzar, algún voluntario o alguna voluntaria. Teacher, buenas noches. Hola, buenas noches. Oh, Alfredo, you Perfecto. worked with me in the previous module. That's right, Good sir. evening, teacher. Hi, René, welcome. Estaba diciendo que no tenía, pues, estudiantes de los módulos anteriores, pero veo que aquí tengo, bueno, está René, está Alfredo y está Vicky, creo que está por ahí. Muy bien, no sé si habrá alguien más. Bueno, del listado que tengo ahorita solo a ustedes los identifico. Ok, bienvenidos, chicos. Bien, Alfredo, Thank su you. presentación. Okay. Hola, buenas noches, everyone. Mi nombre es Alfredo. Tengo 28 años, perdón. Me pueden llamar Alfredo Ramírez, como ustedes prefieran. Actualmente trabajo en Concentrix. Ya tengo más de 7, 8 años de estar trabajando ahí. Eso prácticamente, y en mi tiempo libre, pues me gusta jugar a videojuegos en línea. Alfredo, díganos qué le gustaría alcanzar en este módulo.
Pues prácticamente aprender un poco más acerca de lo que es la gramática, que hay ciertas cosas que a mí pues se me dificultan un poco, ¿verdad? Y también son algunas cosas, ¿verdad? Para expandir más un poco mi vocabulario, que es lo que es el primer gol por el que estamos acá, ¿verdad? Entonces, aprender más que todo la gramática, expandir más mi vocabulario y pues a desenvolverme más en el idioma. Excelente, excelente. Bueno, vamos a intentar pues trabajar esas dos cosas, Alfredo, durante este módulo. Espero pues que todos los temas que se han preparado parte de inglés corporativo les sirvan muchísimo en su formación. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? Todos vamos a pasar. Okay, to todos vamos a hacer nuestra presentación. Voluntarios, voluntarias. Okay, Gerson. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gerson Arévalo. Soy actualmente supervisor de operaciones en una empresa en el aeropuerto internacional. Como meta personal, pues tratar de mejorar en el idioma inglés, aprenderlo con mayor calidad para poder comunicarme con las personas que pues, nos visitan, ¿verdad? Al país. De igual manera, tener ese conocimiento básico, como lo ha hecho el inglés en la actualidad. Ok, sí, correcto, excelente. Muchísimas gracias por compartir, Gerson. Y bueno, qué bueno que usted pues se interese en el idioma. Y uno de los, creo, ventajas que tiene usted es que está en constante contacto con personas pues que hablan el idioma inglés. Trate de sacarle provecho a esa parte, porque algo que yo le comentaba a los chicos en el módulo anterior era que una de las de la base, de las bases, perdón, para aprender el inglés es la práctica. Y el generar los espacios para poder aprender el inglés, pues nos sirve muchísimo. Si nosotros podemos o tenemos en nuestro trabajo pues una facilidad de poder entablar una comunicación con una persona, independientemente si podamos hablar bien o no el idioma. El hecho de nosotros intentarlo, de intentar comunicarnos, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque muy probablemente vamos a aprender sobre el idioma, vocabulario, estructuras de las personas pues, con las que nosotros intentemos comunicarnos o tratar de ofrecerle una asistencia, en el caso pues, que es su trabajo. Así que qué bueno que se interese muchísimo. Y espero que pueda sacarle el mayor provecho posible a este módulo. ¿Alguien más? ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? Hay 14 personas, perdón, conectadas. Bueno, si no, hagámoslo dedocráticamente. Vamos a ver el listado que está por acá. Alejandra. Alejandra Elías. Buenas noches, teacher. Mucho gusto. Hi, good evening. Bueno, me llamo Alejandra Elías. Actualmente trabajo de asistente administrativa en Textiles Opico. Necesito aprender inglés por mi trabajo. Yo trabajo con muchas personas extranjeras, atiendo a muchas personas extranjeras. Yo soy malísima en el inglés. Toda mi vida he sido malísima en el inglés. De este módulo, de verdad, espero aprender un poco más, perder el miedo y poder hablar, poder equivocarme, poder aprender. Y bueno, poner de mi parte también, ¿verdad? Porque si no pongo de mi parte, no voy a aprender tampoco. Así es. Y vuelvo y repito lo que decía yo anteriormente. Una de las bases para aprender el inglés es practicar. No hay gente mala en el idioma, no. El problema es que muchas veces nosotros nos encerramos y si digo esto mal y si digo es que me van a decir algo, es que aquí no. Vamos a quitarnos el miedo, Alejandra. Vamos a intentar
hablar el idioma. Vamos a trabajar esa parte con usted y ya ver que de cierta forma, a medida que nosotros vamos desarrollando el módulo, las palabras pues nos van influyendo del vocabulario que nosotros vamos a ir adquiriendo y bueno, las estructuras que nosotros vamos a ir aprendiendo van a facilitar esa comunicación, ¿sí? En el transcurso del módulo, nosotros vamos a ver diferentes temas y ya voy a explicar esa parte de hecho. Vamos a estar viendo diferentes temas que son digamos, el curso mandatorio que nosotros debemos desarrollar por parte de inglés corporativo. Pero a la par de eso, nosotros vamos a llevar otra gama de ejercicios que son más prácticos, que son formativos y que básicamente los desarrollamos durante las videoconferencias. Esas práctica formativa nos ayuda a nosotros a soltarlos un poquito más en el idioma. ¿Por qué? Porque estamos viendo writing, vemos speaking, vemos listening y también conocemos algunas reglas gramaticales que nos ayudan pues, a mejorar y a estructurar de cierta forma mejor nuestras oraciones en inglés, lo que nosotros queremos expresar en inglés. ¿Ok? Veamos, ¿alguien más? ¿Voluntarios? Ah, no hay voluntarios, ¿verdad? Veamos. Ah, René, adelante, René. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, teacher, buenas noches a Buenas todos. noches. Contento de estar en este módulo 3, ¿verdad? Mi nombre es René William Torres, actualmente trabajo en Intravesa. Voy a cumplir 14 años de trabajar en esta empresa. Y mi objetivo, mi propósito es seguir aprendiendo más el inglés, perfeccionar obviamente el habla. La gramática, pues ya, aquí estamos, módulo 3. Excelente, excelente. Bueno, y un gusto verlo nuevamente por aquí, René. Espero pues que sea de mucho Gracias, teacher. provecho, ¿verdad? Este módulo. Gracias. Continuemos con Cindy. Can you please open your microphone? Hi, good Hi, evening. good evening. Nice to see you again. Oh, thank you. Okay. Okay, go ahead and introduce yourself. Okay, well, my name is Cindy Aldana. I work at Fondo de Emergencia para el Café. I think so is final health financial algo así. Okay. And I can, no, no sería I can. Bueno, I can learn and more communication and expression. That's all. Okay, good, good. It's good that you want to learn it, how to communicate in English and express your ideas. We're going to be working all those things here in this model, okay? And nice to Okay. see you. Nice to see you again here. I hope all the topics you're gonna be working on gonna be helpful for you during your learning process, okay? So let's Thank continue. you. Claudia? Claudia, you there? Hola, buenas noches. Hi, buenas noches. Mi nombre es Claudia Flores, tengo lo que son 26 años. Actualmente estoy trabajando lo que es en los próceres, en la empresa de Grupo Perro Max. Llevo alrededor casi de 3 años trabajando allí, estoy en la parte de recursos humanos. Y mi propósito, ¿verdad?, para este ciclo, pues es seguir aprendiendo tanto gramática, ampliar lo que es mi vocabulario, ¿verdad? Entonces, espero seguir ahí aprendiendo poquito a poquito porque sí voy desde que inicié como que de cero, así es que ahí voy hacia adelante. Ok, excelente. Bien, y nosotros vamos a estar trabajando todo eso en este módulo.
Y ya a ver que a medida que nosotros vayamos adentrándonos en el módulo, la práctica pues nos va a mejorar muchísimo el hecho de estructurar oraciones en inglés, bueno, parte de gramática que vamos a estar viendo y de igual forma el vocabulario que nosotros vamos a extender. Continuemos con Cristian. Hello, buenas Hi. noches. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Elías Vázquez Mendoza. Trabajo como auditor de laboratorio en una empresa de industria, empresa industrial. Pues nada, que mi propósito quizás es abrirme una puerta más en mi currículum. Creo que esto no me puede abrir muchas puertas. Además, por el tipo de trabajo, igual se necesita aprender un poco más el idioma inglés. Ok, un gusto conocerlo, Cristian. Bueno, espero pues que sea de mucho provecho, ¿verdad? El módulo. Y créame que es muy cierto lo que dice usted, y esto lo he repetido antes. El hecho de hablar otro idioma, independientemente cuál idioma sea, pues, ya sea francés, inglés, italiano, etcétera, nos abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener acceso a un público diferente, poder tener acceso a trabajos diferentes, y pues en el caso personal, ¿verdad? Alguien quisiera optar, digamos, en el caso del idioma inglés, por un trabajo en el extranjero, que de hecho, pues es uno de los idiomas que nos abre muchas más puertas para poder comunicarnos con otros, para poder entablar pues, comunicación con otras empresas a las que nosotros podemos ofrecerle nuestros servicios. Y de igual forma, con ello viene la parte, ¿verdad?, económica, ¿sí? El conocer un nuevo idioma nos abre a nosotros esa posibilidad de optar por salarios diferentes de los que nosotros muy probablemente tenemos aquí en El Salvador. Así que qué bueno que usted tenga eso como meta y pues, créame que una vez usted ya domine este idioma, va a tener la posibilidad de optar pues, y mejorar lo que es su el currículum, como usted lo menciona. Continuemos, veamos Eliazar. Hello. Hi. Buenas noches. Mi nombre es Elíasar Castaneda. Trabajo en la Costa del Sol, bartender. Y mi objetivo del curso es, digamos, aprender más el idioma inglés para así comunicarme con gente extranjera. Así Okay. también tener más conocimiento para tener más oportunidades. Un placer. Ok, un gusto, Eleazar. Qué bueno. Y creo que, bueno, usted tiene también, al igual que este compañero Gerson, esa oportunidad de poder tener contacto con personas que hablan este idioma, ¿sí? El idioma inglés. Porque usted creo que trabajando en la Costa del Sol ha recibido muchísimos clientes que hablan inglés y han intentado, muy probablemente no hablan español y han intentado comunicarse con usted. Y bueno, esa parte nosotros la podemos aprovechar muchísimo. Ahorita que estamos, bueno, que usted está tomando ese reto, ¿verdad? De aprender el idioma, nosotros podemos crear esos espacios para nosotros preguntar, para nosotros conocer un poquito más sobre la cultura pues, de dónde vienen estas personas, hablantes del idioma inglés. Y extender nuestro vocabulario y quitarnos ese miedo, ¿sí? Porque el hablar un idioma diferente a nosotros, de hecho, nos da un sinfín de posibilidades. Así ya van a ver más adelante. Vamos a hablar un poquito de ese tema más adelante y les voy a mostrar algunas cosas pues, referente a las ventajas de conocer sobre. O hablar, mejor dicho, el idioma inglés. ¿Ok? José Blanco. Hi, teacher. Hi.
Bueno, mi nombre es José Blanco, trabajo en Concentrix. Bueno, en objetivo principal, pues aprender el inglés en referencia en gramática, el vocabulario y también lo que es, bueno, y hablar, speak. Y bueno, and that's all for mine. Okay. José, usted dice que trabaja en Concentrix. ¿Trabaja en el departamento de español o en cuentas en inglés? No, es soporte técnico. Soporte técnico. Okay. Bien, excelente. Bienvenido, José. Veamos. Thank ¿Quién está por acá en el listado? Patricia. you. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. Welcome. Again. Welcome Again. again, yes. Okay, nice to see you here. Okay, introduce yourself. Okay, my name is Patricia Flores. Right now I'm training coordinator in NGO. My objective this model is learn more improve my vocabulary and my speaking. Okay, good, excellent. So we're gonna be working on the last part you mentioned. I wanna be working a lot in speaking. If you know, if you have experience in the previous model, we most of the time use English, not Spanish. Okay, we're gonna be working some exercises. Wanna be working in breakout rooms where you're gonna have the opportunity to speak in English. Okay, so okay. Welcome again, Patricia. Let's continue with let me verify here, Roxana. Roxana, are you there? Hi, good evening. Hi, good evening. Welcome. Thank you. Mi nombre es Roxana Elizabeth. Trabajo actualmente para oficinas administrativas de CG Incorporated de SASB. Y pues realmente sí tengo problemas con el inglés, necesito aprenderlo. Y pero sí me da bastante temor hablarlo, siento que me cuesta bastante, digamos que puedo entender algo, pero me es difícil responder. Entonces, realmente es uno de mis objetivos lograr aprender el inglés. Y creo que es un reto realmente porque siento que me cuesta bastante. Así que espero poder terminar con inglés corporativo, ¿verdad? Terminar lo que es graduada, ¿verdad? Por lo menos virtualmente. Así que gracias por la oportunidad y pues vamos a aprender. Oh, qué bueno, Roxana. Y no se preocupe, que aquí se le van a brindar las oportunidades para que usted pueda practicar, para que nos quitemos el miedo de hablar en inglés, para que nosotros conozcamos sobre las estructuras en inglés y podamos nosotros de una mejor forma estructurar nuestras ideas a la hora de expresarlas en inglés. Vamos a trabajar todos esos aspectos durante el módulo, bueno, y los módulos que vienen, ¿verdad? Porque hay muchos más docentes pues, que te van a estar dando de igual forma este soporte en eso. No se rindan, ¿sí? No tiremos la toalla desde un principio. Yo sé que es un poco complejo. Comenzar desde cero es bien complejo porque nos estamos exponiendo a un idioma que tal vez puede ser muy abrumador y decir, ah, no entiendo, es que no sé cómo expresarme o una u otra cosa, ¿verdad? Pero realmente créanme que si ustedes practican, si ustedes tienen el interés de aprender este idioma, las cosas se les van a facilitar muchísimo, porque esa es la clave, ¿sí? Practicar y tener interés es la clave para aprender cualquier idioma, no solamente el inglés, cualquier idioma. Ok. Pasemos, veamos por acá. Creo que continúa por acá. Ruth, ¿estará por acá? Ruth. Hello, I'm sorry. Hi, good evening. Hi, good evening. My name is Ruth Cepeda. I like start English this night because I waiting for 2 months, and
I'm working in a department of communication in Metapan. Okay. And I have 4 years in this area. Is I feel happy today because I start English. Okay, good. Excellent, excellent. So it's nice to listen that you feel happy today because you want to learn English. And believe me, your attitude, so the way you're going to see how to learn English, it's something important to you as part of things that I taught you, right? Practice and interest. But the attitude you're going to take from learning is also important. Why? Because in our way, you're going to feel like comfortable while you're practicing, while you're developing exercises and things like that, okay? So let's continue. Let me just verify here. Sandra, do you already participate? Sandra? Hola, teacher. Gusto de verlo en este nuevo módulo. un gusto, Sandra. Mi nombre es Sandra Leticia Peraza, vivo en Metapan, trabajo en el área de limpieza en la empresa Holcim, El Ronco, y mi propósito para este módulo de todo este año es aprender inglés, ojalá pueda. Lo va a lograr, créanme que lo va a lograr. Ojalá, primero Dios que sí. Ok. Muy bien, muy bien. Un gusto de verla, ¿verdad, Sandra? Y como les decía, esto del aprender inglés requiere actitud, y el hecho de que ustedes estén aquí conectados esta noche, pues dice mucho de su interés por aprender el idioma. Continuemos con Wendy. Buenas noches. Hola, buenas noches, Wendy. Mi nombre es Wendy Cano y trabajo como subcontadora para CG Incorporated SADCB. Y mi propósito para este curso es aprender un poco más el speak, porque me cuesta bastante, y también la gramática. Ah, ok, muy bien. Como le decía anteriormente a sus compañeros, esas áreas las vamos a cubrir durante el módulo. Bueno, y los módulos que vienen en inglés corporativo, pues, ustedes han visto la currícula que ellos están ofreciendo y los cursos que ellos están ofreciendo, pues va por medio de niveles. Y dentro de los niveles siempre se incluyen mucho contenido que tiene que ver con la práctica de hablar en inglés, de escuchar en inglés, de escribir en inglés, de leer en inglés, ¿sí? Así que sáquenle el mayor provecho posible a estos módulos. No sé si se nos queda alguien. Ya terminé la lista por acá, pero no sé si nos queda alguien, si alguien habrá ingresado después. ¿Alguien que no haya hecho su presentación? Seremos todos. Ok, creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, vea. Déjenme cerrar esto por acá. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Hola. Yes, teacher. Yes. Sí, okay. So, I want to switch to English because one of the things that I consider important while we're learning English is to be exposed to this language, in this case, to English, right? So, that's why I try to speak 90% English and 10% Spanish. We speak Spanish just when it's needed, and if you ask me to do it. So, I'm going to switch now to Spanish. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es exponernos a ustedes al idioma y de esta forma, pues, generar un ambiente de aprendizaje. Es por ello que yo trato la manera de por lo menos hablar un 90% inglés, 80-90% inglés, y un 10%, 10-20% español, y hablar español solamente cuando es necesario. Por necesario me refiero, si ustedes tienen alguna consulta,
Si ustedes tienen alguna duda y no sabe cómo expresarlo en inglés, usted fácilmente y con toda la libertad puede preguntarlo en español, ¿sí? Ustedes pueden preguntar, si no están entendiendo las indicaciones, pregunte, ¿sí? En español, usted me puede decir, ah, por favor explíqueme en español porque no estoy entendiendo nada, ¿sí? Así que siéntanse con esa libertad, ¿sí? Porque así nosotros generamos ese aprendizaje y de igual forma, a la hora de desarrollar los ejercicios, nosotros pues comprendemos lo que yo les estoy solicitando, ¿sí? Así que, como les digo, siéntanse libres, ¿verdad? Now, we're going to move on to when I switch to English because we want to move on to the next slide. And I have, well, I'm going to introduce the course. You know, you, if you, well, I guess everybody here, once that I'm taking courses here in English Corporativo knows that we have always a WhatsApp group, okay? The WhatsApp group, it's in a space that we had for sharing information, for asking some questions, general questions, and also to send some activities, the right requests for the video conference. The ones that we're gonna be working on here in this video conference, so the evidence is going to be shared through the WhatsApp group, okay? So please enroll to the WhatsApp group. I guess you have received the invitation in Gmail. So please just click on the link and do the process for enrolling this this WhatsApp group. Okay. So when I move on to this part, because I want to share some things that are important while we're gonna be developing this model. The first one is related to the homeworks and evaluations. And as you can see here, in all the models, in all models, wanna check that it is so necessary to get the 80% as an average all the homeworks and all evaluations. And with evaluations, I'm referring to the midterm and the final test. So we need the 80% in order to achieve, okay, to achieve this model. If we don't get the 80%, that means that we're not going to get the diploma first, and also we're not going to be able to enroll to the next course. So that's why it's so important that you, during the weeks, when I be here, just 4 weeks, I guess, if I remember, there are just 16 hours, 16 classes, they will not be taking every, well, from Monday to Thursday, okay, at 8 p.m. So but there's going to be just 16 hours that we're going to be working here during the video conferences. So that's why it is so important to get first the 80% of all the exercises, all the homeworks they're going to see in the platform, and also try to be punctual and assist and attend all the online video conference we're gonna be taking during this model, okay? So related to the homeworks, all homeworks you're gonna find there in a platform, it is suggested for you that work all these homeworks just after the end of the class. So is it possible to go through the other topic? So that's mean that you can advance, you can take the other sections, you can solve all the exercises if you want in a week. So it's okay, it doesn't matter. The important thing here is that you can practice all these exercises there, and also that information that you're gonna be listening there, you can use it during the video conferences in the spaces that we're gonna have in the breakout rooms, in the activities that I will be sharing. So if you check all the information in advance, so try to use that information during the exercises, okay? If you don't understand something, please just let me know and I will extend the information. I'm gonna try to explain
those topics in a different way. So, and also I'm gonna be giving you some examples. So in that way, I will try to clarify all the doubts that you have related to that topic. Okay. So the important here, the important thing here is that you can solve the exercises in advance, and also give me just one moment. Let me verify something. Okay, sorry. So and you can solve the exercises in advance. So in our way, you're gonna be here just taking the video conferences in Zoom. Okay. So also all the handwords, all the topics that wanna be checking here, in this model, is divided by sections. I guess in model three, we had 5 sections, and all those sections must be solved. Well, in the case of the section number one, section number two must be solved in the first week. Section number three and midterm gonna be solved in the second week. The section number four gonna be solved in the third week, and the section number five, that's the final test, we wanna be solving it let me just check the calendar. I guess the last day is gonna be a Friday because we're not going to attend on Monday 1st and May 10th. So I guess gonna finish on Friday. But the thing here is that all the exercises for the week 5 must be solved. Okay, so till the final test. If there is an extra material, this material or this information is gonna be shared to you through the WhatsApp group, and it's gonna be shared to you gonna be digital, right? We're gonna be using a PDF, we're gonna be using links in order to share the information, okay? So let's move on to the next part here, and gonna share, this is things that I was talking previously. This is how the weeks are organized. So week one, week two, week three, and week four. This is what we're gonna be working in week number one, section one and section two. Week two gonna be section three and midterm with week two. This is gonna be week two. Week three gonna be working on section four, and also in week four gonna be solving the final section, so section number five, and also the final exam. All these sections must be solved by the end of the week. That's mean on Friday. All these sections corresponding to the week number one. Moreover, we have a list of norms that we're gonna be taking into account while we develop the video conference. I'm gonna switch to Spanish in order to clarify all these things, okay? So, las normas de convivencia. Nosotros vamos a tener normas de convivencia durante el desarrollo de las videoconferencias. Número uno de las normas de convivencia es el botón de silencio. Si nosotros vamos a participar, bueno, la norma nos dice que nosotros debemos permanecer con el micrófono en silencio durante se desarrolle la videoconferencia, ya sea cuando participen sus compañeros o cuando yo esté dando indicaciones. Pues la idea es mantener el botón o el micrófono, en este caso, en silencio. Si usted quiere participar, es libre de abrir ese micrófono y compartir. ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchas veces se da el inconveniente de que hay interrupciones exteriores y aquí le escuchamos todo, ¿verdad? Lo que le dicen a usted o el ruido que usted tiene en su casa se escucha en las videoconferencias, y ese ruido y eso que sucede
en su entorno queda grabado. Recuerden que las videoconferencias son grabadas con el propósito de que ustedes tengan acceso a este material y revisarlo luego detenidamente durante su tiempo libre. En el caso de la lista de asistencia, para este módulo no aplica, ¿sí? Ustedes no, bueno, no les voy a estar pasando asistencia durante las videoconferencias de Zoom. Sin embargo, la asistencia que usted tenga pues, es de mucha importancia si usted quiere avanzar y quiere perfeccionar el idioma, porque es un espacio para practicar y resolver dudas que ustedes tengan sobre la plataforma. Traten, por favor, de siempre colocar su nombre completo en Zoom, ¿ok? A veces se suele dar de que no tenemos nuestro nombre, nos aparece el nombre de alguien más que tal vez usa la cuenta de Zoom que nosotros tenemos para conectarnos a la videoconferencia de inglés corporativo y no se le puede identificar. Es cierto que no tenemos una lista de asistencia, pero el reporte de las personas que se conectan siempre se envían y se toma de, en este caso, del reporte que genera Zoom. Y si usted tiene un nombre que no coincide, pues va a aparecer como una inasistencia en el reporte que se envía. La cámara encendida. Varias veces se nos llama la atención porque no tenemos nuestras cámaras encendidas. Yo sé que es un poco, tal vez, no sé ni cómo llamarle a esta situación, que nosotros no queremos compartir no queremos encender nuestra cámara por A o B razón, pero uno de los requisitos o algo que se nos dice siempre es que, de ser posible, encendamos nuestras cámaras. Si por A o B razón no la podemos encender, tratemos de comunicarlo. De esa forma, cuando entra el supervisor o el miembro del staff de inglés corporativo que pasa todos los días aquí verificando que todo esté marchando bien, no nos haga ese llamado de atención. Que luego me dicen, mire, tantos estudiantes no tenían la cámara encendida, o si no, lo dicen directamente durante la videoconferencia. Por favor, a los estudiantes que están con cámaras apagadas, enciéndanlas y así, ¿verdad? Así que tratemos de evitar esos inconvenientes. Yo sé que, como les digo, es un poco, tal vez, digamos, tedioso o algo que no nos gusta hacer, pero yo les sugeriría a ustedes que, si en su casa pues, pueden, traten de crear un espacio de estudio o en el lugar de trabajo, traten de crear lo que es un espacio de estudio donde nadie los esté interrumpiendo, donde usted tenga privacidad pues, para poder prestar atención a lo que nosotros estamos trabajando durante las videoconferencias y de esa manera pues, aprovechar al máximo los contenidos que aquí se van a desarrollar. La participación activa es muy importante. Participar en las videoconferencias es de las cosas que más aprecio y más evalúo yo durante este transcurso del módulo, porque es la que nos permite a nosotros mejorar nuestras habilidades en el idioma, ¿sí? Si toca hacer un ejercicio práctico, ya sea por ejercicios que hacemos en internet, hagamos, ¿sí? Si no entendemos, preguntemos. Si vamos a hacer un breakout room y se asignan pues, como grupos o parejas para practicar, tratemos de aprovechar ese espacio para hablar en inglés, para compartir con nuestros compañeros en inglés, porque yo voy pasando por cada uno de los grupos y voy viendo pues, el trabajo que ustedes van desarrollando. El uso de chat, importante. Tenemos dos chats, el chat de Zoom y el chat de WhatsApp. Podemos hacer cualquier uso de los dos. En el caso del chat de Zoom, únicamente mientras estemos en línea en la videoconferencia.
El resto de dudas que nosotros tengamos, si no estemos en videoconferencia, las enviamos por el grupo de WhatsApp. Antes de comentar o preguntar algo, levantemos la mano. Cuando un compañero pues, está dando su aporte o está hablando de algún ejercicio pues, que estemos desarrollando, tratemos de no interrumpirlo y solamente dejamos la mano levantada y de esa forma damos a conocer quién es que va a tomar la palabra luego de ese compañero o compañera. Siempre mantener el respeto. Yo creo que en el caso de usted esto aplica más que todo para jóvenes que a veces se bromean, pues tienen como esa relación un poco más cercana y tienden a expresarse de una manera diferente, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues la mayoría ya son adultos y el respeto pues, que todos aquí fomentamos siempre es bien practicado durante el desarrollo de los módulos. Así que con eso no vamos a tener problema. Pero está la norma ahí, ¿verdad? La asistencia debe ser al 80% de las clases, en este caso de Zoom. El inicio de las clases aquí, o bien este dato que está erróneo, el inicio de las clases corresponde para el día 17 de abril, lunes 17 de abril. Ese es el horario que se ha establecido, ¿verdad? ¿Y va a finalizar cuándo? Estaríamos finalizando según el calendario. Revisar. Según el calendario, nosotros estaríamos terminando el curso. Un segundo. El 12. Quiero ver si. Sí, sería el 12 de mayo. Esa sería la fecha de finalización del curso. Ahí, al 12 de mayo, nosotros completaríamos las 16 horas clase, ¿sí? Si no me equivoco, es así. Si no, pues voy a corregir ese dato luego, ¿verdad? Creo que sí, porque son 4 semanas. Ah, pero hay un detalle. Creo que el primero y el 10, como son asueto, esos días nosotros los vamos a reponer. No estoy seguro si los vamos a reponer un día viernes o si lo vamos a reponer el 15-16. Así que con la fecha de finalización quizás vamos a tener I have 16. Ah, el 16. En the platform. Ah, vale, perfecto. Entonces, ya tenemos establecido eso. De igual forma, vamos a corroborar la información. Le voy a preguntar a los chicos del staff de inglés corporativo que me confirmen esa información, si estaríamos finalizando el 16. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el primero y el 10 no tendríamos clase. Entonces, esas dos clases pasarían a la siguiente semana. Y esas tendrían que ser el día lunes o martes. O, en cambio, lo pasaríamos para el viernes. Pero es información que queda pendiente. Respecto a los ejercicios de la clase, lo decía en inglés, nosotros podemos trabajar los ejercicios de la plataforma y avanzar lo que nosotros queramos. Si usted en una semana quiere terminar los ejercicios, hágalo, ¿sí? No hay ninguna penalización, no hay algo que le restrinja a usted que no pueda avanzar en los ejercicios de la plataforma. La plataforma se ha creado con el propósito de generar un aprendizaje asincrónico, lo que significa que usted en su tiempo libre pueda ver los videos, pueda revisar los objetivos que se plantean para cada ejercicio y resolverlos. Así que usted, si una semana dedica para terminar las 5 secciones, termínelo, ¿sí? Nadie le va a restringir que no lo haga, ¿sí? Les digo esto porque muchas veces a personas que resuelven los ejercicios, terminan la plataforma y luego se quedan repasando los temas en las videoconferencias, preguntando, aclarando dudas y practicando, ¿sí? Así que ustedes deciden, ¿verdad? Eso es opcional. Lo que sí es mandatorio es que al finalizar la semana, para el día viernes, nosotros respetemos el calendario el calendario que tenemos para resolver los ejercicios.
que es un calendario compartido de inglés corporativo y que nos pide que, ya lo veían ustedes anteriormente, en la semana 1, en la semana, sí, en la semana 1, completemos la sección 1 y la sección 2 y así sucesivamente, eso ya lo vimos. Otros detalles de las políticas de asistencia es que tenemos un horario establecido. El horario es a las 8 de la noche, iniciamos la videoconferencia y termina a las 9 de la noche, siempre cubriendo una sesión de 60 minutos. Si entramos dos minutitos tardes, A o B situación, o iniciamos la videoconferencia un poquito tarde, entonces esos dos minutitos nos vamos a reponer, ¿sí? Porque la sesión debe durar 60 minutos. Así que tratemos de estar a tiempo en las videoconferencias y aprovechar al máximo todos los recursos pues, que se les ofrece parte de inglés corporativo para el aprendizaje del idioma. Aquí nos dice trabajar ejercicios en la plataforma de clases, ya lo expliqué, y obtenga su diploma. Una vez finalizado el curso, una vez finalizado el módulo, nosotros vamos a tener acceso a descargar un diploma. Desconozco si este diploma lo ofrecen de forma física, sé que digital sí, pero de forma física no estoy seguro, es un dato que tal vez ustedes manejen. Pero ustedes pueden solicitarlo en la plataforma donde ustedes trabajan los ejercicios. Claro, este diploma únicamente se activa la última semana de clases, ¿sí? Estamos hablando en la semana 4, que es aproximadamente a mediados de semana, se activa donde usted ya puede solicitar su diploma con su nombre y el registro, ¿verdad?, de la firma electrónica que aparece ahí. Bien, estas serían prácticamente las políticas de asistencia, ¿verdad?, y la información que nosotros hemos compartido, parte de inglés corporativo, con ustedes para el desarrollo y el buen desarrollo de este módulo. Yo sé que ha sido un poco tedioso conocer esto, pero es mandatorio, es necesario tener las cosas claras de lo que vamos a hacer, cuáles son las políticas de asistencia, cuáles son las normas que nosotros debemos de seguir durante el desarrollo de este módulo. Algunos, pues, en este caso son nuevos, otros ya han tomado módulos con inglés corporativo y saben más o menos cómo funciona todo. La adaptación, pues, créanme, es bastante, bastante fácil por la metodología que se utiliza, por los recursos que se utilizan. Para nosotros, pues, es bien sencillo el poder trabajar todos los ejercicios porque son muy, muy intuitivos. Y el que ya tuvo la oportunidad de ingresar a la plataforma, pues sabe que la organización que tiene nos permite a nosotros ir avanzando paso a paso durante el desarrollo de los contenidos y que estos contenidos son muy, muy interactivos. Así que nos quedamos con eso. Vamos a ver el... Nos vamos a quedar con eso. Quiero compartirles a ustedes, voy a dejar de compartir un momento mi pantalla. Les quiero compartir a ustedes el video de INSAFOR, donde se muestran todos los programas que ellos ofrecen a las personas cotizantes. Un segundo. Aquí está. Vale, las personas cotizantes de INSAFOR. Así que les voy a compartir el video en este momento, por si a usted le interesa no solamente aprender inglés, sino involucrarse en otros los programas que ellos tengan, pues, quién sabe, ¿verdad? Les puede servir mucho, mucho de provecho. Ya que hay diferentes programas, no solamente el de inglés, está por ahí Excel, hay por ahí, creo que diseño gráfico, si no me equivoco, ya van a ver las oportunidades y los cursos que ellos brindan. Veamos el video y luego si a usted le interesa, pues puede comunicarse con INSAFOR y tratar de gestionar estos recursos. Les voy a reproducir el video, solo déjenme verificar si estoy compartiendo el audio.
No, no lo estaba haciendo. Ahora sí, presten atención al video. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente, ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro, es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Vamos a conocer ahora una... Perdón por ese comercial. Bueno, chicos, esa... Denme un segundo. Stop sharing. Okay. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Yo sé que pues, la primera clase siempre es un poco más de información, de conocer detalles generales de lo que es el curso, y de cierta forma se siente un poco tedioso, ¿verdad? Estar viendo toda esta información. El día de mañana vamos a entrar con todo ya a la parte de lo que corresponde al desarrollo de los contenidos del módulo principiante 3. Vamos a estar trabajando ejercicios y vamos a empezar ya a trabajar esas, las cuatro habilidades o las cuatro macro habilidades básicas del idioma inglés a partir del día de mañana con el primer
objetivo, la primera sección en el tema, ¿verdad? Uno. Así que, si ustedes gustan, pueden empezar a revisar esos contenidos. Si no, pues esperamos hasta mañana y los vemos y verificamos la información. Así que ya pasaron los 60 minutos. Agradecerles su asistencia. Los espero de mañana, siempre, ¿verdad? Mismo horario. Este va a ser el horario que vamos a tener definido. 8 de la noche y las videoconferencias se desarrollan de lunes a jueves. Recuerden eso. Así que nos vemos el día de mañana. Cuídense. Bendiciones a todos. Okay, teachers. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.